Hey, saludos amigos de YouTube. Bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa, su canal, el mejor canal informativo, mi gente, en la cocina web. Darry Man de este lado les informa como cada día, como en cada video, el único bonitillo que te informa. Dios me lo bendiga, mi gente, y buenos días. Ustedes saben que yo me levanté hoy, me levanté temprano como de costumbre para ir a mi trabajo, para prepararme, y me topo con una trágica noticia, con una trágica información que va a afectar de gran manera a la República Dominicana, pero va a ser indirectamente. Luego les explico en qué va a afectar esto a la República Dominicana de manera indirecta. Y resulta que en la madrugada de hoy miércoles, yo preparándome, bueno, anoche yo preparándome para acostarme a eso de las 12:40 y a la 1 de la mañana específicamente ya de hoy miércoles, le quitaban la vida al presidente de nuestro querido país vecino Haití, dígase Moisés Jovenel. Un comando armado de mercenarios irrumpieron a eso de la 1 de la mañana en la casa del ex mandatario. Entraron fuertemente armados y te tengo el video de manera exclusiva en el momento en que el comando se estaba preparando para quitarle la vida. Quédate en sintonía para que veas este cortecito que te tengo. Irrumpieron a eso de la 1 de la mañana en la casa del presidente Jovenel y le quitaron la vida a él y dejaron gravemente herida a su esposa, la primera dama. Pero lamentablemente la trasladaron a un centro de salud y allá también falleció. Las cosas que vienen no son cosas, o sea, van a venir muchos problemas a raíz de esto, ya sean problemas nacionales e internacionales. Según dice el primer ministro, el Joseph, no recuerdo el apellido, o no sé si Joseph es el apellido, pero tiene que ver con Joseph, el recién nombrado primer ministro de Haití, dijo que según las investigaciones que han hecho, las personas que hicieron esta barbarie hablaban tanto español como el inglés. O sea, que se está investigando a fondo las nacionalidades, de quienes ejecutaron esta trágica acción. Es tanto así, la cosa viene tan fea que automáticamente abrió el país, República Dominicana, si se podría decir, amaneciendo, y el presidente Luis Abinader mandó a cerrar indefinidamente la frontera de República Dominicana con la república vecina, isla, o no isla, país, porque somos la misma isla, Haití. Vuelvo y repito, mataron, le quitaron la vida a Moisés Jovenel, un grupo de comandos mercenarios armados. Te voy a mostrar el video a continuación. Primeramente pedirte que te suscribas, que le des like, muy importante, dedito para arriba, dale like y activen la campanita. Miren, este videito lo estoy haciendo ahora, 8 de la mañana, pero ya eso pasó a la 1 de la madrugada. Automáticamente lo voy a subir y para que nunca te pierdas uno de mis videos, te recomiendo que actives la campanita. Soy Darry Man el Bonitillo. Voy a poner el cortecito del momento en que lamentablemente le quitaron la vida al presidente, pero luego retorno con ustedes para decirles el por qué esto afecta a la República Dominicana. Ya ustedes saben, mi gente, que yo me quito.